Bueno, pues nada. Hala, a ver. Bueno, pues como ha dicho Sara, que no la ha escuchado, que está escuchando a Damaso por teléfono, tenemos a Damaso en directo. Hola, Damaso. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime, amigo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mira, aquí estoy en directo también en el Twitter y le comentaba a todos los que me siguen que me hacías una entrevista, así que saludo a todos tus paisanos, no sé de para dónde estaré hablando, León. ¿Qué pueblo es? Bueno, pero te están escuchando en León, en Valencia, en todos los lados, en Murcia, en Argentina, en México. Uy, madre mía, pues un saludo para todos aquellos lugares y para toda aquella gente que ahora mismo me está escuchando. Les mando un besazo enorme y les agradezco que me hayan apoyado en el programa y que ahora mismo pues estén dedicándome unos minutos de su tiempo pues a escuchar esta entrevista. ¿Sabes? Te digo una cosa. Dime. Mira, yo me presenté a Gran Hermano este año y fui a los casting el año pasado también. Y la gente cuando vio en Gran Hermano que ponía, claro, tú no lo verías porque estabas ahí dentro, ponía abajo, bueno, hay un concursante, locutor de radio, no sé qué, no sé cuánto, me empezaron a mandar mensajes al móvil y al Facebook diciendo a ver si era yo, por lo de locutor de radio, ¿sabes? Claro, claro. Pues mira, si este año te vuelves a presentar y te cogen, ya serías el segundo locutor de radio al que cogerían y yo te apoyaría desde luego, así que anímate, que saldrán los castings, me imagino que pronto, y a ver si tienes suerte, ojalá. Pues acabe Supervivientes. Claro, pero empezará en septiembre. En septiembre, sí, me imagino. Pero los castings empezarán ya, sí, porque empiezan sobre junio o así, porque me acuerdo yo que me llamaron el año pasado en julio y fui a Santiago a los castings. Yo lo hice en agosto. En agosto lo hice yo. Pues yo en julio, yo fue el día 28 de julio o así. Vaya, vaya. Sí, muy sí. Bien. Así que, pues eres el segundo que entrevisto yo de Gran Hermano 12, porque entrevistó Sara conmigo al Feroz. Sí. Así. Sí. Y bueno, intenté tener una entrevista con Oscar, pero Oscar me dijo que me cobraba por hablar por teléfono. Ay, por favor, hombre, no. Me mandé a la mierda directamente. Madre mía, hay que ser siempre simpáticos y siempre amables con cualquier persona, y más con los medios de comunicación, porque a día de hoy nosotros dependemos de las personas, y si nosotros vamos con falta de humildad hacia la gente, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces siempre hay que mostrar dotes de humildad y aceptar todas las peticiones que nos llegan. Yo por lo menos siempre lo hago así. Es que no, a mí me pareció un gesto muy malo por su parte, porque yo le llamé por teléfono y se lo dije, y me dice, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? No sé qué yo, ¿por hablar por teléfono? Dice, sí. Y digo, pues, no lo sé. En ese momento le dije que no lo sabía. Me dice, un momento, que me están llamando de Telecinco, llámame después. Y le dije yo, sí, espera sentado a que te llame. Y no le volví a llamar. A ver. Vamos a ver, esto es perdona, vamos, soy Sara. Hola, encantado. Y lo mismo digo, bueno, estoy encantada con Jaime para poder realizarte esta entrevista. Solo quiero decirte que nosotros somos una emisora local, sin ánimo de lucro, ¿sabes? Mm. Porque tú también trabajas en una emisora sin ánimo de lucro, ¿verdad? Si no me equivoco. Bueno, sí, pues, colaboro. Exactamente. Eso es sin ánimo de lucro y todo lo que hacemos nosotros aquí lo hacemos con el mayor cariño del mundo, con un esfuerzo tremendo, porque Jaime, vamos, lucha y trabaja por este programa muchísimo, tanto yo como por el mío también, tengo un programa los viernes aquí de 5 a 6 y colaboro con Jaime aquí muchos meses y nos lo curramos muchísimo y encima que vengan a decirte cuánto me paga, pues... Desde luego que... Yo entiendo, a ver, si vienes entiendo que cobres, porque es un gasto, viaje, estar ahí en un hotel, alojado y todo, lo entiendo, pero ¿por teléfono? Por teléfono nada, no. Eso fue un poco feo por su parte y la verdad es que yo sé lo que es trabajar en radio, sé lo que es echarle ilusión a programas de radio, sé lo que es estar preparándose una escaleta, un guión, y la verdad es que, quieras que no, sé muchas veces cuando te reciben bien, cuando te reciben mal. Yo también he entrevistado a grandes artistas, a Sara Montiel, a Manolo Escobar, a un montón de gente, y muchos de ellos pues también me dieron de lado mi día, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo hay que tirar para adelante, hay que echarle ilusión, hay que echarle ganas, esfuerzo y ser divertidos y sobre todo disfrutar mucho con lo que hace cada uno. Y si lo vuestro es la radio, si os gusta la radio, pues echarle alegría y no os dejéis
vamos, que no os desmoralicéis, porque algunas veces ocurran cosas así, porque vais a encontrar muchas cosas así, incluso peores. Claro, lo mejor de esto son los oyentes. A mí me encanta ver en el Facebook cuando me escriben, hoy me han escrito un mensaje, o cuando me encuentran por la calle. Ayer me encontró una chavala por la calle y me dijo, ay, felicidades por el programa, o incluso me han pedido fotos. O sea, que fíjate, eso a mí es lo que a mí siempre he deseado, que me reconozcan por lo que me gusta. Y eso claro. Es lo que más ilusión me hace. Claro, así claro. Que... Además, nosotros hemos entrevistado a gente, para esto sería un reality, al igual que tú, pero bueno... Que no hay que, ¿cómo se llama? Vamos, no hay que desprestigiar a nadie, ¿no? Pero para nada. Hay que, nosotros hemos entrevistado a más gente con más categorías. Edward de... Maya, ¿sabes quién es Edward Maya? No, no sé quién es. El de la canción de... Ah, vale, sí. Pues sí, ahí sí. Que le hemos entrevistado. Y también hemos entrevistado a una actriz, a una persona actriz como Cristina Orgel, que es la sí. De Marina. En... Cristina Alcázar. Perdona, Cristina Alcázar. Alcázar, sí. Alcázar, sí, Marina de Físico-Química, que es una persona actriz. Y fíjate, sí. Nosotros pensábamos, por su papel en la serie, que iba a ser un aborde tal, pero para nada. Es muy maja, muy maja. Muy maja, y nos atendió, de verdad, lo tuvimos aquí con nosotros el 2 de enero. Magísima claro. Y encantadora, la verdad que súper maja, ¿eh? Y claro. Fíjate, la plaza de actriz, que es Cristina. No, a mí lo que más me sorprendió es la actitud de Edward Maya, ¿eh? Que a pesar de ser tan famoso, Edward Maya, si quieres te puedes meter en YouTube y escucharlo, y es que yo me quedé flipado, yo estaba muy nervioso porque digo, jolín, es un artista muy conocido en el mundo, no sé, tenía muchos nervios, pero es muy abierto, muy majo, muy... intentó hablar en español. Es encantador, la verdad. Sí. Claro que sí. Pues bueno, vamos a empezar con la entrevista, ¿no? Sí, sí, porque si no, al final nos liamos a hablar, como estamos tan a gusto y estamos tan bien, nos tiramos hablando toda la tarde. Bueno, pues a ver, te empiezo yo con la primera pregunta. ¿Por qué quisiste presentarte a Gran Hermano? Pues en principio yo lo busqué como un método de promocionarme en el mundo de la copla, ¿no? Pero luego descubrí que eso era lo que menos me importaba una vez que estaba allí dentro. Porque una vez que destapé muchas cosas de mi interior, ¿no? Ya fui viendo mi felicidad y dije, lo que menos me importa ahora mismo es esto, sino disfrutar de la experiencia y ser feliz con todos los valores que aprendí aquí dentro, que fueron muchos de verdad. Si algún día o cualquiera puede participar de un reality, va a descubrir grandes cosas de dentro que él desconocía. Y la verdad es que me descubrí totalmente, me descubrí allí dentro. Claro que sí, ¿eh? Porque de cómo entraste, Damaso, a cómo saliste, bueno, es que esto fue un giro auténtico de 360 grados. Pues sí, la verdad es que sí. Ay, por cierto, me dijo mi madre que te dijese que le gustas mucho. Pues muchísimas gracias, y le mando un besito a tu madre desde aquí. A ver si lo está escuchando, si no le enseño la grabación. Claro, claro. A ver, que te va a hacer la otra pregunta, Sara. A ver si entiende mi letra, porque se lo estoy escribiendo rápido. ¿Qué opinó tu familia de ello, de que te presentaste a Gran Hermano? Pues al principio se asustaron un poco. O sea, yo les dije que me presento a Gran Hermano. Y se asustaron un poco. Pero luego al final ya me animaban, ¿no? Me animaban porque iban viendo que iba superando fases de los castings y me animaban a continuar con ello. De hecho, mi familia siempre me apoyó desde siempre y estando allí dentro también. Y la verdad es que mi familia siempre ha estado conmigo y se lo agradezco un montón. Te está preguntando por el Twitter. Mira, yo estoy atento a todo, ¿eh? Uh-huh. Espera, porque se me ha bloqueado esto. Sí, porque les dije ya a nuestros oyentes que si querían hacer alguna petición o demás, que nos escribiesen al 20 o algo así. Te preguntó David barra baja STK. Damaso, ¿tuviste algo con algún chico después de entrar en la casa? Después de estar en Gran Hermano, sí. De hecho, apareció en el confesionario de Kiko y también en Ana Rosa estuve con él. Tuve un noviete, ¿no? Porque lo puedo llamar así, y la verdad es que ya acabó aquello porque ocurrieron unas cositas un tanto extrañas, y la verdad es que me llevo bien con su familia, me han tratado muy bien, y bueno, pues con él la verdad ahora mismo no tengo ninguna relación y prefiero no hablar mucho de este tema, pero sí, estuve con un chico y salió a la luz, nada más estar con él, yo creo que una semana. Sí, bueno, yo te puedo decir que, bueno, ya también hace poco ha pasado por un bache, pero bueno, yo sinceramente, de las cosas con las que me quedo, y no, yo creo que tú también deberías hacer lo mismo, y seguramente que lo haces, es siempre quedarte con lo bueno de las cosas, ¿no? Pues sí,
Sí, la verdad que sí. Quedarte con lo bueno, porque si piensas en lo malo, aparte te disgusta, si no estás, no estás a gusto, claramente. Pues la verdad que sí, y ahora lo importante es disfrutar, porque somos muy jóvenes y claro, tenemos que disfrutar un montón, que tiempo habrá de tener pareja, que todavía hay mucho, mucho tiempo. Efectivamente. ¿Y qué le preguntaste? La familia. ¿Y tus amigos qué opinaron? Pues mis amigos, la verdad es que se impresionaron. Llegaron a pensar incluso que lo hice por estar en Gran Hermano, que yo era gay. Luego cuando salí me preguntaron, ¿es cierto que eres gay o lo has hecho por estar en Gran Hermano? Digo, no, es que realmente soy gay. Y realmente lo siento así. O sea, ellos ni se lo creían porque jamás dije nada. O sea, se enteraron a través de Gran Hermano, se enteraron a través de la pantalla. ¿Eh? ¿Cómo le sentó? ¿Cómo le sentó? Pues muy bien, la verdad es que están muy contentos, incluso se vienen conmigo de fiesta por lugares de ambiente, o sea que no hay ningún problema. Por ejemplo, digo, en clan, ¿cómo le sentó que no solo dijese a ellos, no que sentase mal que fuese gay, sino que cómo le sentó enterarse por la pantalla y no por ti? Pues la verdad es que siempre cuando hablo con ellos de este tema, ¿no?, me comentaban que se lo podía haber dicho a ellos personalmente sin que lo hubiese hecho en televisión, o sea, que ellos me hubiesen apoyado igual. Pero sí que es cierto que yo vivo en un pueblo y que muchas veces, ¿no?, en los pueblos pues nos conocemos todos. Y el gay pues es el mariquita del pueblo, tristemente es así, ¿no? Y muchas veces se le critica y yo lucho porque eso cambie. Y gracias a Gran Hermano, ¿no?, el haber salido en un reality, el haberte hecho famoso y estas cosas, pues hace que te quiera todo el mundo y que se hayan olvidado un poco pues de eso y que ya te respeten. Aunque parezca que en el siglo en el que vivimos ya está totalmente normalizado, como decía Nacho Montes en el debate en el que estuve, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque realmente hay muchas veces que sí que hay alguna cierta discriminación, por lo que yo reivindico, lucho y me gustaría cambiar ciertos aspectos de mucha gente de la sociedad que a día de hoy nos siguen viendo mal. Como por ejemplo, el otro día lo dije en la Noria, ¿no?, que ahí en los sectores de la iglesia yo estuve en el seminario y se veía como una enfermedad y por mis adentros yo sufría con esas cosas y muchas veces hay gente que sigue pensando así y eso hay que cambiarlo, porque somos personas, porque a nosotros nos gusta vivir igual que a otros sin tener que escondernos, y la verdad es que desde aquí mando un saludo a toda esa gente que a lo mejor está escuchando en este momento mi testimonio, se siente identificada, que no se calle, que sea feliz y que viva la vida. Efectivamente, vamos, la verdad es que sí que es muy importante, porque sí que lo que acabas de decir tú, yo sí conozco a gente que ha dicho en plan que es una enfermedad, ¿no? Yo conozco a un chico que es un poco homófobo, la verdad, así que... Pero homófobo en el sentido... Qué asco a esta gente, de verdad. De que que ha dicho de que es una enfermedad y que es una bacteria. Y nosotros, mis amigos y yo, o sea, mis amigos, es que nadie pensaba eso, nada más que él, decíamos que el que estaba enfermo era él, ¿no? Eso sí que es una enfermedad, decía, pensar que ser gay o lesbiana es enfermedad. Le decía exactamente. Le decía una amiga mía, perdona, la enfermedad la tienes tú, la enfermedad de la homofobia, guapo. Y eso sí que es una enfermedad, pues muy sí. Gorda. Y aparte, y nosotros somos heteros, o sea, no somos homosexuales, pero es que da igual. Sí. Eso, ya. Es que da igual, simplemente es la forma de pensar, la forma de vivir. No, sí, exactamente. O sea, simplemente moverse por un poco y simplemente ser un poco más abiertos y un poco más tolerantes, sobre todo. Es la tolerancia, a ver, no sé, hay mucha gente que está un poco mal de la cabeza, gente que está mal de la cabeza. Eso que ves por la calle te insulta, te falta respeto, ¿no? Pues sí, ¿a ti te ha pasado? La verdad que sí. ¿Eh? ¿A ti te ha pasado que te... ahora que, como suelen decir, que a la hora que es una expresión que no gusta, que está en salir del armario? Pues, perdona que no te haya escuchado la pregunta, porque es que acabo de recibir una visita ahora mismo. Lo estoy viendo por la pizca, en un chaval con una camiseta roja que está mirando el ordenador ahora. Fue mi defensor en plató, no sé si os acordaréis de él. Estoy hablando con una radio en directo online, que es una radio de León, Valencia, México, de todas partes. Y bueno, pues te están viendo ahora mismo también a través de Twitter. Y por eso me acabo de despistar un poquitín. Pues sí que soy despistado, me acabo de despistar un poquitín con la pregunta última, perdóname, señorita, así que si me la puedes repetir, te la agradezco un montón. Que si alguna vez, por ejemplo, digo que sí que muchos homosexuales por la calle les han faltado respeto y llamarles de todo. ¿A ti te ha pasado después de salir de Gran Hermano eso de que te falten respeto por la calle? Pues mira, anoche mismamente, en mi mismo pueblo, ¿no?, unos individuos que bueno, yo compartí con ellos cuando estuve en el Partido Popular,
cuando he estado en mi faceta de la iglesia, me comentaban... Perdona que te corté, nada más. Sí. El Partido Popular, ya saben todos que dicen que es, bueno, es un partido de derecha. Bueno, hay de todo. En el Partido Popular hay de todo. Bueno, te lo digo porque lo he visto. Ah, a la mayoría piensa lo que piensa, pero hay de todo. Pero bueno, yo te hablo de dos individuos en concreto y no voy a hacer una colectividad de todo el mundo en estos momentos. Simplemente dos individuos, tú me pedías un testimonio, y de dos individuos de anoche que me comentaban, me llamaban traidor. Me llamaban traidor por haber ido a la Noria a dar mi opinión, simplemente. Por eso me llamaban traidor. O sea, es que yo no tengo libertad de expresión. Es que ellos, su manera de pensar, se ha quedado retrasada en la época de Franco. No. Ahora mismo estamos en el siglo en el que estamos. Y tengo las mismas oportunidades que cualquier otro chaval, que cualquier otra señorita. Lo que sí es cierto es que yo opino lo que me da la gana. Aquí, en la Noria, y si hace falta irme a Miami a opinarlo, pues donde sea. Da igual el lugar, simplemente es una opinión. Igual que mi opinión estuvo la de Paloma, la que está de reportera siempre con el Tapa, y estuvo la opinión de Carlos El Yoyas y de mucha gente que había allí en el debate. Entonces, no por eso soy ningún traidor. Entonces, sinceramente, también pensaban muchos de ellos que había hecho esto de salir del armario por ganar el concurso de Gran Hermano, ni mucho menos. Yo sabía que el concurso de Gran Hermano lo iba a ganar Laura. Todo el mundo allí dentro pensábamos, ya veíamos la ganadora Laura. Pues yo pensé que iba a ganar Marcelo. Marcelo, no, nosotros... ganar Yago, fíjate. Sí. Bueno, al principio todos los primeros días vimos a Yago un poquitín ganador por el mero hecho de cómo estuvo con De La Berrocal. Nosotros pensábamos que desde fuera, pues a lo mejor se le estaba dando mucho boom y que iba a estar Yola de los platos. De hecho, creo que estuvo por algunos platos. Y nosotros pensábamos en Yago como un posible ganador. Pero luego, conforme iba avanzando el programa, íbamos viendo la historia de amor entre Marcelo y Laura. Y íbamos viendo a Laura como una chica con cojones, bien dicho. Porque la verdad es que no se callaba y no se cortaba una. Muchas veces eso en la convivencia era difícil de soportar y difícil de llevar. Pero bueno, la veíamos ganadora desde el principio, la verdad. ¿Era la primera vez que te presentabas? ¿Al casting de Gran Hermano? Sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, yo me he presentado alguno de Copla y eso, pero así a nivel nacional jamás me había presentado y jamás me vi entrando a Gran Hermano. Conforme fui superando las fases, pues yo me quedaba un poco asombrado, ¿no? Pero era la primera vez que me presenté, jamás había visto el concurso, puedo decirlo, jamás había visto Gran Hermano. A mí de programas regionales de Copla, algo de toros y cosas así, yo era muy conservador, no me sacabas, o sea, no había visto Gran Hermano, a mí me pilló todo de sorpresa allí dentro y fui a disfrutar, no fui a jugar, porque siempre nominé con el corazón, siempre lo hice todo con el corazón y jamás lo hice mediante estrategias e incluso cuando tuve que estar entre grupos no me gustaba, jamás me posicioné ya hasta el final en un grupo porque sinceramente yo no fui a jugar, fui a disfrutar. Y si te diste la oportunidad de volver a Gran Hermano, ¿lo harías? ¿Y por qué? Por supuesto que volvería a entrar. ¿Por qué? Porque allí dentro descubres tu personalidad al completo. Y yo creo que a día de hoy todavía soy joven y necesito descubrirme mucho más. Si me he descubierto mucho en 5 meses, tú imagínate lo que sería estar otros 5 meses más en un concurso como el Gran Hermano. Y eso, aparte, muchos psicólogos nos lo contaban, ¿no? Pero nosotros teníamos nuestros psicólogos y nos decían, aquí vais a aprender muchos valores, aunque también muchos de vosotros saquéis lo peor de vosotros, vais a aprender lo mejor de vosotros. Se va todo a triplicar vuestros sentimientos, porque yo en mi vida normal no me emociono cuando me dan una Biblia, ¿entiendes? Me pasó en el programa, pero fue por el mero hecho de ver algún objeto tuyo, algo que valorizas, pero la verdad es que ahí te descubres y muy bien. Están preguntando por la Twitcam que si tu amigo el que está ahí, que si también es gay, y tu amigo ha escrito un papel, pone, no soy gay. No es gay. ¿Sabes lo que pasa? Que el pobre, al ir a defenderme, pues se pensaba la gente que era gay, igual que todos mis amigos que estaban allí en plato. Y el pobrecillo no liga, no,
No encuentro novia, así que a ver si a través de la radio, que oye, que es un buen método, pues le encontramos novia, que le sigan en el Twitter al pobre y a ver si liga algo, porque ha quedado señalizado como un gay, cosa que no es. ¿Y cómo es su Twitter? Su Twitter es, ¿cómo es tu Twitter, José Manuel? JM/carpintero. A ver, que voy a agregar yo también, JM/carpintero. Ahora mismo te voy a agregar Jaime Barrales, que es el que me está haciendo a mí la entrevista. Él también trabaja en la radio. Ah, José Manuel también. Ah, bueno, sí, claro, lo que pone aquí, estudiante de audiovisuales, que yo también estudié audiovisuales, que lo terminé este año. Locutor de radio y presentador de eventos, apasionado de la comunicación, la televisión, la radio y el espectáculo. Pues el mismo que viste calza, ese es José Manuel. Bueno, Damaso, ¿con quién te llevamos mejor en la casa? ¿Con quién me llevaba mejor? Uy, es muy complicado, ¿no? La respuesta. No, hombre, ¿cómo va a ser complicado con mi Lidia? La verdad es que al principio, para que veas cómo son las cosas, me llevaba muy, muy bien con Marcelo y acabé, por el día de hoy... Ya no te digo, acabaste como Rosario de la Aurora. Es que perdona que te diga mucho, porque antes también se llevaba muy bien con Marcelo y con Laura y ya, como Rosario de la Aurora. Sí, no, Marcelo cuando salió ya no se levantó nadie a saludarle. No, pero es que es normal, o sea, es que su actitud dentro de la casa no fue nada bonita. A día de hoy, si todo lo que nos están mostrando es real, pues chapó por él porque ha cambiado y le doy la enhorabuena. Pero durante la casa igual fue por el estrés o por muchas cosas, no se vio mucho amor por su parte, por la de ella mucho, pero por la de él nada. Entonces si ahora se quieren y se aman de la noche a la mañana, como decía Kiko Hernández en La Noria, pues chapó por ellos y ya está. Y pero con Lidia sigo manteniendo una relación muy bonita. Al principio no hablaba con nadie. Lidia era una persona muy reservada. Yo tampoco hablaba con ella, siempre la nominábamos porque nosotros pensábamos que teníamos a Lidia como si no tuviésemos a nadie allí, porque no hablaba, no se relacionaba, no hacía nada, simplemente cogía, hacía gimnasia por las mañanas y ya está. Y luego al final fui descubriendo en Lidia una personalidad muy bonita. O sea, fui descubriendo a una chiquilla muy sencilla, muy buena, muy humilde. Y bueno, aparte gracias a ella perdí 19 kilos, todo hay que decirlo allí dentro. Y la verdad es que, quieras que no, pues tengo la que mayor relación mantengo en estos momentos por la distancia, no sería Lidia, pero a la que más aprecio es a Lidia, desde luego. ¿Y con quién más tienes así buena relación, por ejemplo, que también puedes decir? En general con todos, hablo con todos y hablo muy a menudo, o sea, cogemos el teléfono, quedamos, que sin sitio, que sin otro. Ayer, por ejemplo, hicimos una gala benéfica para niños con cáncer, estuvo Jota, y la verdad es que mantengo relación con todos, incluso con grandes hermanos y otras ediciones. Por eso le decía a Jaime, que ahora vas a llamar a Sarai, que le des mi contacto, para que ella se ponga en contacto conmigo, porque la verdad es que con Sarai no tengo ningún tipo de contacto. Con su madre la conocía, su madre sí. Pero su madre no. Es genial, te lo digo yo que hablo con ella. El padre el otro día me dijo por el Facebook, le hablé y digo, ¿sabes quién soy? Me dice, ¿cómo no? Si cada vez que entro en casa está Pilarita hablando contigo por teléfono. Es que Pilarita es mucho Pilarita. Yo la verdad es que descubrí que tenía una canción, porque yo no había visto con el hermano, en Sálvame, que se la encontraron por los... La de un dos, qué guapa que soy, qué tipo que tengo, con mis encantos. Me digo unos cuantos, son mis plebeyos, soy la pasión de mis plebeyos. Y el otro día lo escuché en YouTube, digo, ostras, qué graciosa que era en el programa, ¿no? Porque ahora me he puesto a ver Gran Hermano de todas las ediciones por mediante YouTube, mediante un montón de páginas que hay. Y la verdad es que digo, qué fuerte que yo he participado de esto. Es muy fuerte. Son geniales, ya te lo digo yo, que ya se lo diré ahora. Le he mandado un mensaje ahora al móvil. Diciéndole que tardo un poco en llamarla porque estoy entrevistándote, porque la dije a las 7:30, entonces para que no se preocupe ni nada. Es que yo hablo mucho, ¿eh? Uy, yo es que me enrollo como una persiana. Es que estamos tan a gusto, ¿verdad? La verdad me pasa, que sí. Siempre. Me tenían que poner más horas de programa, se han creado un grupo en el Facebook, pero es que me dicen que no puede ser. Es que al final en vez de la tarde de Jaime va a acabar siendo el domingo de Jaime. Empezaré aquí a las 10 de la mañana y acabaré a las 12 de la noche. Ya. Muy bien, pues nada, si es tu pasión, que te den horas. Oye, que la saquen de donde puedan. ¿Eh? Que la saquen de donde puedan las horas. Si es tu pasión y la gente le encanta. Y a ver, me tenían que hacer otro día, aunque no sea domingo, pues especial para entrevistas o algo, no sé. Claro, bueno, eso ya tú lo barajeas por ahí. Exactamente. ¿Y con quién te llevabas peor? Una cosa, que ya no es tarde para decírtelo, pero
De las preguntas que quedan, si no quieres contestar alguna, dilo sin ningún problema, ¿eh? Vale, no, no tengo ningún problema, porque la verdad es que soy una persona que no me cabe nada, gracias a Dios, y no tengo miedo a responder a nada. Y te puedo responder a todo lo que tú, a lo que tú quieras. ¿Con quién me llevaba peor? Pues sí, la verdad es que yo allí dentro no tuve malas relaciones con nadie. Tuve 4 o 5 discusioncillas, pero no fueron gran cosa. Y la verdad es que no me ha caído el mundo y no me llevaba mal con nadie. Ah, bien. Y bueno, ¿entrarías a Supervivientes? ¿A Supervivientes? Pues mira, si he perdido 19 kilos en Gran Hermano, en Supervivientes me quedaría hecho un palo. Pues eso sería quedarme los huesos, ¿no? Sí entraría a Supervivientes. Tiene que ser algo muy duro, pero tiene que ser a la vez muy bonito el vivir la experiencia de estar con personas totalmente diferentes a ti. Pruebas muy duras, y yo no soy especialmente bueno para las pruebas, pero muy duras, que me harían superarme a mí mismo. Y aparte, al estar allí, tiene que ser totalmente diferente a la de mano. De hecho, yo he hablado con Jacobo Ospes, estuve el otro día, me decía que era durísimo, que él ya estaba deseando regresar a España porque jamás pensaba que le iba a costar tanto. Luego otros han sido la mejor experiencia de su vida, como era el caso de Diego, que dejaba Supervivientes, también estuve con él. O sea que hay opiniones para todo, ¿no? Así que bueno, la verdad es que yo sí entraría. Ahora que estés de Jacobo Ostos, tú, bueno, ¿eres amigo de él o simplemente te llevas con él? Yo lo conocí en la posada el otro día y la verdad es que le invité a la fiesta. Porque ¿eh? Por ejemplo, muchos dicen que claro, como es el hijo pequeño de sus padres, que siempre es como que es el niño mimado, el niño consentido. Pues mira, la verdad, estate quieto, José Manuel, por favor, que estoy hablando por teléfono. Es que el chico es un poco rebelde. Mira, Jacobo Ostos, la verdad es que... Sí, la está moviendo, es que no sé qué quiere enseñar. Y precisamente ahora mismo tengo la mitad de mi habitación ordenada y la otra no. Entonces no quiero que enseñe por Twitter lo peor de mi casa. Entonces, pues tampoco es plan de que haya impresiones de pantalla y mañana salgan por el foro de Telecinco, cosa que no me gustaría. Y la verdad es que con Jacobo Ostos yo la poquita relación que tuve aquella noche fue muy buena. Le comentaba a Jacobo, ¿qué tal la isla? Y me comentaba, dice, a mí yo lo estaba pasando muy mal, perdí 11 kilos en una semana, me dijo. Dice, y la verdad es que estaba deseando volver a España porque estaba hasta los cojones, o sea, sus palabras literales. Y le dije, digo, bueno, digo, pues no me lo recomiendas entonces, digo, por tu testimonio. Y estuvimos allí bailando, lo estoy pasando muy bien con él. A mí en ningún momento me despreció ni me habló mal. De hecho, luego hablamos por el Facebook, le llamé por teléfono para invitarle a los de los niños con cáncer y no pudo venir porque tiene un asador y se tuvo que ir para allá, pero si no hubiese estado. O sea, que la verdad es que me demuestra ser un tío que vale. Y si a lo mejor me equivoco, pues lo iré descubriendo alguna vez que salga más de fiesta y me lo encuentre. Pero a mí la verdad es que no me cayó mal. El jueves espero conocer a Kiko Rivera, que seguramente esté por allí también. Ah, bueno, a ver, que ese hombre, yo sinceramente, si no estuviese Kiko Rivera Pantoja, para mí es que era el ganador. Sí, claramente. Era el ganador de Supervivientes. De Supervivientes, la verdad que sí. Y yo lo apoyé desde el principio porque yo sabía que iba a derrochar un carisma impresionante. Y desde aquí quiero felicitar a Isabel Pantoja, que ayer cumplió 40 años en el escenario, en el Casino de Aranjuez. Yo quería estar allí, pero bueno, tuve mi gala y no pude asistir, pero la verdad es que es una madre que demostró muchísimo en el programa cuando lo llamó y dijo mucho de su personalidad. Yo sabía que era grande porque yo conozco a gente relacionada con Isabel Pantoja. Muchas veces sabía que muchas cosas que salían en televisión eran para quitarle fama, para crearle fama de otras cosas, pero la verdad es que se le ve una gran mujer y a Kiko Rivera se le ve un chaval muy bueno, muy noble y muy fiestero. Pues como yo, muy noble, muy bueno y muy fiestero. La verdad que sí. Bueno, pues nada, Damaso, que esta ha sido la entrevista. La entrevista. Pues un placer, Jaime, sabes que me tienes aquí para lo que necesites. Gracias, lo mismo te digo. Llámame las veces que quieras y mando desde aquí un beso enorme a toda esta gente que me está escuchando, porque la verdad es que gracias a vosotros he continuado 130 días en el programa y yo espero que el día de mañana, si vuelvo a participar de otro reality o en mis proyectos musicales o como colaborador que desarrollo, pues la verdad es que quiero que me sigáis apoyando y que me sigáis demostrando día a día lo que me demostráis
que yo me desviviré con vosotros siempre que pueda, y para mí será como una obligación antes que otras cosas. Pues gracias, gracias a ti por haberme dejado que te haga la entrevista, que me ha hecho mucha ilusión, y nada, que dentro de poco espero volver a entrevistarte otra vez. Pues cuando tú quieras, ya sabes que tienes mi teléfono para lo que quieras. Si quieres, dedicamos 3 horas a una entrevista a la red distinguida sobre Gran Hermano, una tertulia de Gran Hermano que a mí me encanta. Pues cuando tú quieras, en serio. Tú también tienes un teléfono, así que ya lo sabes. Vale, yo lo registro ahora mismo en... No, este no es mi teléfono, este es el de la radio. Ah, vale. Si pues quieres, entonces, ahora tengo una llamada perdida. Empieza por 652. Ahora me das un toque y yo lo guardo. Vale. Gracias. Muy bien, pues un abrazo, Jaime, y un abrazo para ti, que no me acuerdo cómo era tu nombre. Sara, exactamente. Pues un besito también para ti, Sara. Para ti, de verdad, que es un placer entrevistarte. Y que os vaya todo muy bien. Igual. Gracias. Pues ahora vamos por Sara ahí. Venga, hasta luego. Adiós. Pues aquí nada, teníamos a...